Buenos días con todos. Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO en Perú les doy la bienvenida a todos los participantes y especialmente a los docentes que se están conectando con nosotros esta mañana. Para nosotros es un placer y un gusto poder dedicar un tiempo en conjunto con ustedes para poder reflexionar sobre diversos temas educativos y el día de hoy sobre las relaciones de enamoramiento adolescente, ¿no? Poder brindar algunas pautas para acompañar este proceso en ellos. Y es por eso que el webinar del día de hoy, de inicio de primavera, de Día de Juventud, se lo hemos dedicado a ellos. Y se denomina ¿Cómo trabajar el amor adolescente en tiempos del COVID-19? Antes de iniciar con nuestro webinar, yo quiero saludar, porque hoy día es el Día de la Educación Técnica, saludar a todos los docentes de PT, a los docentes de los CEPROS, a los docentes de los institutos tecnológicos que se están dedicando a la educación técnica en nuestro país. También quiero saludar a todos los jóvenes por nuestro Día de Juventud, a invitarlos a seguir poniéndoles ganas a pesar de todas las adversidades, ¿no? a pensar en todas las oportunidades de desarrollo que podemos ir generando para el bienestar del país. También resaltar que estamos en la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente, ¿no? Que es un tema que también debe mantenerse en agenda y cómo esto también repercute en el sistema educativo. Sin más, paso a presentar a dos expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Rocío del Pilar Ramírez de Egúzquiza. Ella es consultora educativa, es creadora del proyecto de Educación Emocional, La Voz de Nuestra Memoria. Y tenemos también a Ricardo Gálvez. Ricardo es asesor psicopedagógico del proyecto Arte y Diálogo para la Paz. Buenos días, Rocío. Buenos días, Ricardo. Los dejo 30 segundos para que puedan saludar. Rocío, te escuchamos. Buenos días a todos los que se están conectando desde todo el país. Un saludo a todos los maestros, las familias, los estudiantes. Y gracias a UNESCO por este importante espacio y este importante tema de la adolescencia. Ricardo, te escuchamos. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias a UNESCO por la invitación. Hola Rocío, bueno, hola Celia y hola a todos los que estamos y todas las que estamos conectados y conectadas. Es genial poder hablar de este tema y el título ya depara buenas cosas, ¿no? Hay que trabajar el amor adolescente en la escuela. Entonces, esta conversa va en ese sentido y bueno, encantado de estar aquí. Gracias Ricardo, gracias Rocío. Reitero mi agradecimiento en nombre de la oficina de UNESCO en Lima. Para enmarcarnos un poco, hablar de amor adolescente es bien amplio, o sea, cuando preparábamos el webinar veíamos que salían cerca de 50 temas y teníamos para 50 webinars, pero ¿qué vamos a tratar el día de hoy, no? Un poco para enmarcarnos para todos los que nos están acompañando y nos están escuchando. Nuestra intención del día de hoy es trabajar el enamoramiento adolescente, es comprender las características de estas relaciones de enamoramiento, ¿no? Hay muchos tipos de relaciones, pero vamos a centrarnos en las relaciones de enamoramiento que se va a establecer en esta etapa de desarrollo. Vamos a intentar brindar algunas estrategias para docentes, para padres, también dar algunas alertas que debemos considerar en estas relaciones de enamoramiento y conocer algunas iniciativas que están desarrollando el tema, ¿no? Puntualizar los aspectos que vamos a ir tocando. Los invito también a ustedes a hacernos sus preguntas, plantearnos sus impresiones sobre el tema, sus comentarios en las redes, para nosotros también poder atenderlos hacia el final del webinar. Y como siempre sabemos que el tiempo es ingrato para nosotros, y nuestros webinars tratan de no durar más de una hora, iniciamos entonces. Iniciamos la primavera, el mes del amor, todos queremos conocer experiencias de trabajo con adolescentes, ¿no? Desde las experiencias que ustedes tienen, Ricardo y Rocío trabajan en bastante relación con adolescentes desde los diversos temas, ¿no? Y nosotros queremos saber qué está pasando con ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con sus emociones? ¿Qué están sintiendo y experimentando en esta época de que ellos tienen prohibido salir, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden salir los adultos, los niños se pusieron unas horas, pero el adolescente está en casa, tiene que quedarse en casa. Me preguntaba, ¿se está produciendo ahora en estos momentos el enamoramiento entre adolescentes? ¿Es posible? ¿No es posible?
se están dando nuevas relaciones, se están manteniendo las relaciones que existían antes de que iniciara todo este tema de la pandemia, ¿no? Nos encantaría conocer sus impresiones. Chío, te escuchamos. Bien. Bueno, sí, la respuesta es sí, se está dando el amor adolescente, creo que siempre se ha dado. Y debido a que las adolescencias son diversas, yo voy a hablar desde mi experiencia con las adolescencias que yo he acompañado, ¿no? Así como en la niñez los chicos exploraban el mundo y lo descubrían, en la adolescencia están explorando y conociendo el mundo de las relaciones sociales. Ya no solamente son los amigos de mi colegio, sino los amigos de otros barrios, de otras comunidades, de otros colegios, de otras escuelas. Y dentro de esta exploración en otras relaciones sociales, me comienzo a dar cuenta de repente que tengo gustos en común, intereses en común, valores en común con otros adolescentes, y estos puntos en común junto a otros factores pueden dar inicio al amor adolescente, al enamoramiento adolescente, que, ojo, no es lo mismo el enamoramiento adolescente a que se concrete en una relación de pareja. Yo, por ejemplo, tengo muchos estudiantes que están enamorados, pero todavía no concretan la relación, ¿no? Pero el hecho de que aparezca en ellos este sentimiento de amor ya nos demanda a nosotros que acompañamos a adolescentes a que sepamos cómo orientarla, ¿no? Una situación que yo vengo escuchando muchos de los adolescentes que acompaño es que se están terminando, están rompiendo las parejas, y esto es por una situación evidente, ¿verdad? Ya no hay el encuentro presencial en la escuela, de repente en el recreo, a la salida, entre clases, el te acompaño a tu casa, y más bien todo se ha reducido a encuentros o muy específicos o que ya no se dan. Y la comunicación, que es un elemento clave para cualquier relación de humana, de pareja, se ha limitado porque depende del internet o de un celular o de una laptop que no todos nuestros estudiantes y no todos nuestros adolescentes tienen en la casa o lo tienen de manera única. Entonces, estos rompimientos de pareja que sí se están produciendo o estas limitaciones en sus vínculos con sus propios amigos, está haciendo que ellos experimenten sensaciones muy intensas de tristeza, de frustración, de ansiedad, y de una, Celia y Ricardo, que me parece que es importante que pongamos en agenda hoy día, que es la soledad emocional, que es totalmente distinta a la soledad física. El adolescente puede sentirse rodeado de hermanos, de papás, pero no acompañado en sus emociones. Que nadie le pregunte cómo se siente, qué está experimentando, cómo le está significando a él que estar pasando ese tiempo de escuela lejos de sus amigos o inclusive lejos de sus parejas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos regular justamente, y ahí radica la importancia de nuestro acompañamiento, porque esta soledad emocional puede tal vez dar inicio a unos pensamientos de conductas autolesivas que lamentablemente también estoy escuchando en ellos, muchas preguntas orientadas hacia ese tema, y es importante que en este webinar lo abordemos para saber trabajarlas también. Entonces, una precisión antes de avanzar es que no solo los tutores son los orientadores, todos los docentes somos orientadores. El docente de CIT, de matemática, de EPT, todo el que está en contacto con un adolescente lo forma, porque todas nuestras acciones lo educan con el ejemplo. Entonces, ellos son muy concretos en cómo quieren que sea este acompañamiento, y ellos me lo dicen así, ¿no? Yo quiero que el colegio me enseñe a cómo gestionar mis emociones, y eso incluye también mis relaciones de pareja, y el currículo nacional habla de eso, porque lo pone como un propósito de la educación, el desarrollo del emocional. Entonces está la necesidad de nuestros estudiantes con nuestro marco normativo totalmente vinculado. Y ellos exigen que este acompañamiento sea desde el respeto hacia dos cosas específicas. El respeto hacia su privacidad y el respeto a sus emociones. ¿Por qué a su privacidad? Muchos de ellos refieren que cuando han buscado acompañamiento guía en padres o en docentes, estos lo han comentado a otras personas sin su permiso. El docente ha comentado este tema en clase, poniéndolo de ejemplo y siendo situación de burla las emociones de enamoramiento de un compañero, y eso ha generado más bien la afectación de esa persona. Y por el otro lado, también desde el respeto a sus emociones, porque desde la adultez lo acompañamos con una superioridad moral que no debemos acompañar así las emociones de los adolescentes. Y entonces ellos escuchan frases como, lo que estás sintiendo no es amor, no seas ridículo, eso no es amor, es capricho. Validemos esa emoción. Si mi hijo me dice que siente amor
y yo desde mi adultez percibo el amor como otra cosa distinta, pero ¿quién me dice, eso no significa que lo que él está sintiendo en ese momento, él no lo esté sintiendo así, como una emoción de amor, y basta con que él la sienta como amor para que nosotros la acompañemos como esa emoción. Respetemos que él lo está sintiendo de esa manera, como amor. Entonces, no traicionemos los vínculos, la confianza que nos dan, un valor que ellos siempre ponen por delante en sus relaciones interpersonales es la lealtad. Cuando nosotros traicionamos a los estudiantes, perdemos una oportunidad riquísima de acompañarlos en su desarrollo integral y quién sabe de salvar alguna vida, porque ese adolescente que yo no acompañé comenzó a tener pensamientos negativos o de malestar que en algún momento derivaron en una acción que atente contra él, ¿no? Y por último, para cerrar esta parte, sé que ya le toca hablar a Ricardo, es que cada vez que nos pidan orientación sobre sus emociones, sobre el amor, no lo veamos como una falta de respeto hacia nuestra autoridad, no lo veamos como una falta de respeto a nuestro yo de padres, sino felicitémonos, porque significa que hemos hecho tan buen trabajo con ellos, estableciendo un vínculo de confianza, que él o ella nos ven como un entorno seguro. Gracias, Rocío. Qué importante lo que nos mencionas. E importante estar atento a los procesos emocionales que viven nuestros adolescentes, ¿no? Ese acompañar emocional. Ricardo, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo antes de comentar algunos temas, me gustaría llevar la voz de algunos chicos y chicas, adolescentes de la Red Metropolitana de Jóvenes Artistas Multiplicadores y Multiplicadoras de Paz, que son adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana, básicamente diversos distritos. Y yo les planteé estas preguntas que nos estás planteando, Celia, y hay respuestas bien interesantes, ¿no? Yo creo que es bien importante escucharlas, y he resaltado algunas que quisiera compartir, ¿no? Primero, María nos dice, ha sido chocante, ¿no? Hay varias relaciones que han terminado ante la imposibilidad de verse físicamente. Noelia, por otro lado, nos dice, es complicado, al menos yo lo siento así, aunque no me quiere enamorar por ahora, estar con alguien con quien de preferencia no debas ni verte, ni abrazarte, ni tocarte, es muy difícil. Luego Bruno nos dice, relaciones en este contexto son relaciones incompletas, ¿no? La corporalidad es un proceso muy importante en el desarrollo no solo del enamoramiento, sino también de la amistad y de las distintas relaciones, ¿no? Y que es frustrante, digamos, la situación, pero sin embargo él dice que cree que se pueden mantener las relaciones y tratar de fortalecerlas pese al distanciamiento. Luego Cristian nos dice algo interesante, ¿no? El enamoramiento en tiempos de pandemia surge de manera muy prematura y en cierta forma no es muy real y configura, bueno, esa es palabra mía, relaciones inestables, ¿no? Dana nos habla en ese sentido también, dice, las relaciones se dan principalmente por las redes y en ellas todos tratan de dar su mejor imagen, ¿no? De ser atentos, de ser cordiales, de ser educados, y eso hace que se genere la sensación de irse enamorando de manera fácil, ¿no? Como si presentáramos pues una cara que al final cuando se apaga la pantalla no necesariamente es, ¿no? Ángelo nos dice que él siente que las relaciones en cuarentena no son muy funcionales, y que a él le gustaría un acompañamiento de cómo sentirse seguro con la persona con la que está, ¿no? Para ir terminando, Kimani nos dice que cree que hay una gran necesidad de estar en contacto con otras personas en este contexto, y eso hace que escribas a una persona varias veces a la semana, durante varias semanas, y esto hace que creas o termines creyendo que te gusta a alguien, aunque no necesariamente sea cierto, ¿no? Y finalmente Frank nos dice, sí se están produciendo relaciones, pero la confianza no es la misma, ¿no? Y eso causa que la relación no dure mucho en algunas personas que dicen estar enamoradas, ¿no? Todos y todas las adolescentes relacionan el tema de la construcción de confianza como la base de una relación sólida y una relación sana, ¿no? Y habiendo leído esto, yo quisiera hacer una breve reflexión sobre esta pregunta. Y como ya lo ha dicho Rocío, ¿no? La vivencia del enamoramiento y el amor es muy diversa, tanto en cada cultura como en cada persona. Y los estilos amorosos, las formas de amar,
las formas de relacionarse románticamente, se aprenden pues a través de reglas y prácticas culturales que uno ve en sus padres, en sus familiares, en la escuela, en la televisión, en los medios. Y está claro que algunas culturas dan mucho mayor énfasis a formas de amar más prácticas o más pragmáticas, mientras otras resaltan aspectos pasionales, ¿no?, de la experiencia amorosa. Lo que quiero decir con esto es que es bien importante entender que detrás de las actitudes de cada adolescente en relación al amor, hay un estilo de amar, ¿no?, que está producido por una cultura, y que además hay distintos estilos, ¿no?, y que identificar los estilos predominantes en mi grupo cultural, en mi comunidad, ayuda a tener idea de qué hay detrás de las actitudes de los estudiantes y cómo los puedo acompañar mejor, ¿no? Lee, en el año 88, ya hablaba de distintas tipologías de amor, y hablaba de una forma de amar pasional, otra amistosa, otra aventurera, otra más pragmática y racional, otra del altruista protector, y otra que nos es muy común, lamentablemente, del obsesivo posesivo, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar sobre los estilos de amor que están producidos y reproducidos en nuestra comunidad educativa, en nuestra cultura, y a partir de ahí tratar de entender cómo construyen sus relaciones los y las adolescentes. Gracias, Ricardo. Gracias, Chío. Escucho las impresiones que nos comentaba Ricardo y cómo van en la línea, Rocío, de qué es lo que nos avisan los adolescentes, qué maduros están siendo ellos para procesar estos sentimientos y cómo nos demandan este acompañamiento. Y si hay una demanda es porque no lo están sintiendo todavía, no están sintiendo que estamos respondiendo hacia ellos en este acompañamiento. Quiero aprovechar, antes de pasar a nuestra segunda pregunta, en saludar a los docentes de Yurimaguas en el Alto Amazonas, Loreto, que se están conectando, a los docentes de la Institución Educativa 7087, el Nazareno, en San Juan de Miraflores, a los docentes de Lambayeque, a los docentes del Colegio Juan Velasco Alvarado, en Santa María de Nieva, en Condorcanqui, Amazonas, a los docentes de la Institución Educativa Néstor Berrocal Falconi, Chanquil, Ayacucho, a las personas de Chile que se están conectando con nosotros y también están compartiendo. Y quiero seguir, porque el tema nos da para más y me siento corta de no poder comentar más porque es rico aprovecharlos a ustedes que están con nosotros. Y cuando hablamos de enamoramiento adolescente, muchas veces pensamos que es un tema ajeno a la escuela, o sea, y en la escuela tratamos de no tratarlo, de no hablar de ello, ¿no? Sin tener en cuenta que es ahí donde se da la mayor cantidad de interacciones, el chico pasa más tiempo, tiene más interactividad con los amigos, etcétera, ¿no? Situación que podría de repente haber cambiado con la pandemia en algo, pero sigue habiendo un proceso de interactividad no muy activa como antes, porque claro, extrañan esos momentos que ellos tenían, ¿no? Pero no solamente es hablar del enamoramiento, responder a estas demandas que ellos nos dicen, sino que también es entender los procesos que se van dando, entender esa etapa de desarrollo, entender qué vínculos se van a ir dando, ¿no? Entonces, Ricardo, yo te preguntaría si nos comentas la importancia de entender estos vínculos que se dan en la adolescencia, si nos explicas un poco estas características a considerar en esta etapa de desarrollo, ¿no? Hablarnos de la importancia de comprender estas relaciones de enamoramiento que se dan. Te escuchamos, Ricardo. Muy bien, bueno, sabemos que en la adolescencia, digamos, se construye buena parte de la identidad, ¿no? Y la independencia de vínculos con los padres y madres, ¿no? Con las figuras parentales. Y esto genera que los y las adolescentes pues revisen los patrones existentes y empiecen a aumentar en las relaciones o en el tiempo en el que se relacionan con amigos, amigas, personas del mismo sexo o de otro sexo, ¿no? Y ahí emergen naturalmente, espontáneamente, relaciones íntimas, románticas, amistosas, y se generan situaciones de enamoramiento, de noviazgo. Y esto es un nuevo tipo de vínculo que aparece en la vida del adolescente, porque hasta ahí hay un vínculo más con pares y también un vínculo jerárquico, digamos, hacia los padres y madres. Aquí hablamos de un vínculo más horizontal y además voluntario, ¿no? Que él y la adolescente escoge, en la mayoría de los casos, por lo menos, ¿no?
este tipo de relaciones, más que verlas con un poquito de susto, de temor, desde la mirada de nosotros, docentes, educadores, educadoras, hay que saber que son claves, ¿no? En el desarrollo socioemocional adolescente, ¿no? El adolescente necesita experimentar, necesita explorar, necesita relacionarse, necesita enamorarse, desenamorarse, vivir el amor, la frustración del desamor. Todo eso es parte clave en su construcción socioemocional y por tanto en su desarrollo integral, ¿no? De hecho, el currículo nos habla también de eso, ¿no? Dentro de la competencia primera del currículo nacional se habla de construir la identidad y hay una capacidad que dice, ¿no? Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez, ¿no? La sexualidad, digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción de la sexualidad, que es una palabra que a veces todavía nos cuesta trabajar, es clave, ¿no? Y está muy relacionada al amor y está muy relacionada al bienestar, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a estos temas. Es muy importante comprender el papel de la comunicación, de la cooperación, de la solidaridad, de la empatía, ¿no? En las relaciones interpersonales, fomentar la igualdad, la responsabilidad y el respeto mutuo, ¿no? Por ejemplo, María nos dice, ¿no? Sería genial hablar con profesores, pero antes necesitamos poder confiar en ellos, ¿no? En la línea de lo que decía Rocío, ¿no? Que nos sepan comprender, que no nos juzguen, ¿no? A veces rápidamente nos ponemos en un rol de autoridad moral, como si fuéramos los reyes de las relaciones amorosas, y en la práctica a todos nos cuesta, ¿no? Entonces, en lugar de colocarte en un rol de juez, abrir el espacio de confianza para que la comunicación se pueda ir dando, ¿no? Ella dice, establecer una confianza con los profesores sería muy bonito, ¿no? Y me permitiría a mí hablar de mis relaciones. Entonces, ahí hay un tema clave, ¿no? Si no construimos confianza con los estudiantes, es muy difícil que podamos trabajar estos temas. Acá Bruno nos dice también, me encantaría que hablen no solo de qué es una relación amorosa, sino también de lo que no es, ¿no? Cómo identificar microviolencias y cómo tratar de sobrellevar una ruptura amorosa, ¿no? Cómo sobrevivir con un corazón roto, ¿no? Porque así es como se vive con ese nivel de intensidad, ¿no? Él considera que los adolescentes en estos tiempos son muy entregados y apresurados y que dan todo de sí, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, valorar esa intensidad, saber que se está viviendo, como decía Rocío, a ese nivel de intensidad, por más que desde afuera se vea como algo curioso, internamente, emocionalmente, los y las adolescentes lo están viviendo así, y hay que respetar eso. Noelia nos dice, por ejemplo, y voy terminando, creo que necesariamente lo principal es una formación de cómo es el verdadero amor de pareja, o cómo debiera ser. Obviamente no hay un amor de pareja, hay varias formas de amor, pero hay factores comunes al verdadero amor, digamos, el amor como un valor, ¿no es cierto? Enseñar que, por ejemplo, que nos enseñen que en las relaciones todo es con consentimiento, no hay nada sin consentimiento, eso es clave, que no hay violencia en ninguna parte en una relación de amor, no debería haber, ¿no? Que las parejas pueden ser del mismo sexo, también poder hablar de eso, nos dice Noelia. Y que si una mujer se enamora de varias personas, no está mal, ¿no? Ahí aparece el enfoque de género también, ¿no? Que en este caso Noelia lo tiene muy, muy claro, ¿no? Cómo a veces todavía juzgamos las acciones de los hombres diferentemente a las acciones de las mujeres en términos de enamoramiento, ¿no? Entonces aquí me parece clave, y con esto voy cerrando, seguir promoviendo una educación sexual integral, ¿no? Que como ya sabemos, no es solo hablar de sexo, sino es permitir un espacio en la escuela para que los y las estudiantes puedan vivir su sexualidad de manera integral, saludable y responsable, ¿no? De acuerdo con su madurez, su etapa de desarrollo, y que finalmente puedan establecer relaciones interpersonales equitativas, respetuosas y democráticas, que es parte de la finalidad de la educación. Entonces, si no hablamos de sexualidad en la escuela, si no la trabajamos, si no trabajamos el amor, muy difícilmente estamos promoviendo un desarrollo integral, ¿no? Algunas pautas con las que quisiera cerrar esta parte. Es bien importante, como ya se dijo, diferenciar el fenómeno del enamoramiento del fenómeno del amor. Hay que hablar de eso, ¿no? No es lo mismo.
Es importante construir el concepto de amor como un valor, como algo positivo, como algo que buscamos y que es posible, ¿no? Es necesario claramente trabajar las habilidades socioemocionales y reforzar los conocimientos que tienen los estudiantes y las estudiantes sobre el concepto de emociones y de sentimientos, qué son, cómo se construyen, qué rol tienen en la vida, etcétera, ¿no? Es importante también reflexionar sobre qué elementos implica tener una relación igualitaria, porque lo que buscamos, lo que debe buscar la escuela es promover relaciones sanas en general, y dentro de esas relaciones sanas, relaciones de pareja sanas e igualitarias, ¿no? Hay que cuestionar los mitos y las creencias sobre el amor y sobre el enamoramiento, ¿no? En particular sobre las del amor romántico, que voy a hablar un poquito más adelante, e identificar claramente relaciones violentas, ¿no? Eso es clave, dado que en muy, muy buen porcentaje de las relaciones amorosas entre adolescentes y jóvenes aparecen relaciones violentas, ¿no? Y eso es muy clave de señalar. Lo dejo aquí de momento. Gracias, Ricardo, que nos has traído muchos temas al debate y nos abres puertas para muchos webinars más y seguir trabajando el tema. Y justo en la línea de lo que ibas, muchas veces cuando decimos que este no es un tema para abordarlo en la escuela, es porque también puede ser que los docentes no sepamos cómo abordarlo, ¿no? O sea, muchas veces nuestro desconocimiento nos dice mejor no lo tocamos, mejor no nos metemos en ese tema y lo dejamos ahí, ¿no? Sin embargo, ya no podemos estar en esta postura. Es una demanda, es todo un tema de dar soporte. Además, estamos viviendo una época de pandemia donde todas las emociones están a flor de piel, nuestro soporte emocional y acompañarlos a los chicos. Entonces, yo te quiero preguntar, Chío, ¿nos puedes compartir desde tu experiencia algunas estrategias que puedan considerar no solo los docentes, sino también los padres de familia para abordar este tema? Sí, genial. Justo en la línea de lo que decía Ricardo, la sexualidad en la escuela muchas veces tenemos miedo a abordarla porque la reducimos o pensamos que trata sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Y eso se encarga la obstetra de la comunidad o el padre de familia, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud nos dice que trata sobre afectos y sobre creencias. Entonces ahí estamos totalmente alineados con el desarrollo emocional. Yo justo estaba pensando ayer y anteayer varias dinámicas para compartir, pero dije, qué mejor que mi propia experiencia. Les cuento lo que yo hice y funcionó. Nosotros comenzamos en la escuela donde fui maestra, aplicando una dinámica que parece muy simple, pero es muy poderosa, y la llamamos el círculo de la empatía, que es justamente lo que mencionaba Ricardo. Si nosotros no somos empáticos con la otra persona, no conocemos su historia de vida, no podemos construir en colectivo, ni podemos reflexionar sobre las prácticas culturales que nos hacen daño. Entonces, en este caso, en la comunidad donde yo estaba, había muchísimo acoso sexual. Le pedí a las estudiantes mujeres que escribieran de manera anónima, siempre cuidando su identidad porque no querían compartirla, sus vivencias sobre acoso sexual. Y dentro de ese círculo de la empatía, que no es más que dar una pausa dentro del desarrollo de repente de mi clase, un poquito más académica, sentarlos a todos en un círculo de manera virtual, también yo pude generar este mismo espacio, y le pedí a cada uno de los estudiantes hombres que leyera en primera persona la vivencia de una compañera, porque hicimos una cajita y sacamos de manera aleatoria. Entonces, el estudiante hombre leía la vivencia de acoso sexual que su compañera, con la que pasa 9 horas de su vida en el colegio, pasa y ha pasado en su adolescencia. Y apenas el estudiante terminaba de leer la vivencia, nosotros le hacíamos una serie de preguntas para movilizar su pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué fue la primera emoción que sentiste? ¿Por qué? Profesor, y la mayoría me decía, he sentido asco, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen cosas en la calle que me hacen sentir miedo? Y comenzamos a analizarlo. ¿Qué crees que pensaba esa persona, el que lanzó el acoso sexual y la que lo recibió? ¿Qué lo movilizó? ¿Cómo le fue educado? ¿Qué cosas se le reforzó positivamente en la vida, ¿no? Entonces, fue sumamente potente esta dinámica del círculo de la empatía y se
terminó llevando en un proyecto, porque nosotros, que no es el proyecto de la voz de nuestra memoria, es otro, porque ellos comenzaron a hablar sobre las causas, y las causas están en la cultura, en los estereotipos, en los roles que se le asignan a las personas. Entonces, en las clases comenzamos a hablar sobre estereotipos de género, roles, analizamos casos, justo había pasado el asesinato de la chica Evi Ágreda, lo analizamos las causas estructurales, y fue tanto el nivel de interés de los chicos, porque estos temas los movilizan, y como tú bien dices, Celia, tienen una autonomía ganada ya, su pensamiento ya es mucho más maduro, que una profesora de otra comunidad se enteró que estos adolescentes de mi comunidad estaban hablando sobre estos temas, y nos pidió que fuéramos a su comunidad, a dictar sobre estos talleres, pero a sus adolescentes. Entonces se logró algo genial, que es la educación entre pares, que es algo muy potente y es algo muy real. Entonces, mis adolescentes fueron a dictar temas sobre estereotipos de género, roles de género, y dentro de estas necesidades que ellos se vivenciaron, también salió el tema del deseo sexual. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos cuando estamos sintiendo deseo? ¿Cómo los regulamos? Entonces, era adolescentes para adolescentes diciendo qué estaban sintiendo y dándose consejos de cómo regularlos para no hacer daño. Fue una experiencia genial, pero no hubiera comenzado si no hubiera realizado esa dinámica de la empatía. Y esa dinámica de la empatía, que nosotros titulamos el círculo de la empatía, la comenzamos a replicar con una frecuencia que se hizo ya como una especie de contención grupal, ya asociada también a la práctica de mi docencia. Entonces, yo recomiendo fuertemente que lo primero que comiencen, que la primera habilidad con la que comiencen a desarrollar este vínculo sea con la empatía. Ya luego vendrán las demás, porque las habilidades socioemocionales están todas interrelacionadas y movilizando una, comienzo a movilizar las demás. Comenzando con la empatía, puedo poner al chico a analizar casos. Si analiza casos, genero pensamiento crítico, toma decisiones responsables, él comienza a proyectar algunas emociones. Entonces, realmente yo, la primera gran técnica que yo aconsejaría es el círculo de la empatía. Y lo segundo, y ponerlo también sobre la mesa, creo que Ricardo también lo va a hablar, es que hay una situación que no podemos ser invisibles ante ella, que es dentro de estos relacionamientos virtuales, estás pasando la situación de los envíos de los famosos packs o las fotos de los desnudos. Esta es una situación bien rigurosa y justamente si es que sabemos qué está pasando con nuestros estudiantes, nosotros docentes, nosotros padres, pongámoslo sobre la mesa, hablémoslo, que ellos analicen cuáles son las consecuencias de mandar este tipo de fotos a otra persona o por qué yo las estaría pidiendo. Generemos este pensamiento crítico y sobre todo pongamos en la mesa las cosas que sabemos que ellos están pensando, pero a veces nos da miedo abordarlo. Siempre acordémonos que tenemos aliados. Siempre, si yo soy docente, si yo soy padre y no tengo todas las herramientas, van a haber aliados. Estará el tutor. Si yo soy docente, estará la obstetra de la posta, como en mi caso. Estará un compañero con el que yo siento que me puede ayudar un poco más a entender a mi hijo. Siempre formemos redes de aliados porque en ellos nos podemos apoyar justamente para que la contención sea más integral. Gracias, Chío. Interesantes pautas que nos has mostrado y un reto también, ¿no? Para poder desarrollar con nuestros adolescentes. Y bueno, si alguno de ustedes se anima a hacer el círculo de la empatía, yo les pediría que nos escriban en los comentarios cómo les fue, para conocer casos, poder intercambiar también, ¿no? Experiencias. Quiero aprovechar en saludar a la Institución Educativa Santiago Antunes de Mayolo, a la Institución Educativa Federico Villarreal, alma mater de Cura Mori Piura, a la Institución Educativa 515 San Juan de la Virgen, Ignacio Escudero en Piura, a Monterrico, al Pedagógico Monterrico, a la Institución Educativa 2026 San Diego en la UGEL 2. ¿No? Gracias a ellos por estarnos acompañando. Y el tiempo sigue siendo ingrato y no nos podemos detener a seguir profundizando, pero sí hay algo que no se nos puede escapar. Cuando abordamos este tema, y ya lo han ido diciendo ustedes, ¿no? También debemos considerar que no todo fluye de manera fantástica. O sea, no todo es amor perfecto, ¿no? Sino que también viene este tema del desamor, de la dependencia emocional, que no siempre es buena, ¿no? De esas alertas que ya nos daba
Ricardo, pero sin embargo te invitaría, Ricardo, a profundizarnos un poquito más, o sea, ¿cuáles son los peligros que acechan a nuestros adolescentes en estos momentos? ¿Cómo trabajar estos límites? ¿Qué alertas debemos considerar en estas relaciones de enamoramiento que ellos establecen? Muy bien, bueno, efectivamente, digamos, quien ha amado o quien se ha enamorado, que creo que somos todos y todas, sabe el riesgo que eso supone, ¿no? De por sí ya es arriesgarse, digamos. Pero claro, no todos estos riesgos constituyen necesariamente un peligro para el bienestar y digamos, los derechos de las personas, ¿no? Entonces, hay que estar bien atentos porque este tema de las relaciones puede terminar afectando la dignidad personal y los derechos de las personas. Y dentro de esos derechos, por ejemplo, los derechos a la protección de los y las adolescentes contra el abuso, por ejemplo, sexual, ¿no? Entonces, es bien importante entender que debemos cuestionar los modelos de amor y de relacionamiento existentes. Por ejemplo, los mitos relacionados a este modelo de amor romántico, ¿no? Como la media naranja o el amor todo lo puede, hay un amor verdadero predestinado, todo lo demás es mentira, o si no la celas o no lo celas es porque no lo quieres. Todos estos, digamos, todas estas ideas que son mitos asociados a esta forma de amar, que muchas veces tienen que ver también con el machismo, pero también con cierto individualismo y falta de empatía hacia el otro, configuran, ¿no? Relaciones más violentas. O sea, no pensar estos mitos, no discutirlos en el aula, lo que genera es que se reproduzcan relaciones de este tipo y se mantengan relaciones violentas, ¿no? Bajo esta lógica del amor romántico, digamos, un adolescente puede pensar que una relación asfixiante es una relación de amor, ¿no? Normal, ¿no? Y se justifica el control sobre la pareja. Porque así es, pues, cuando tú quieres, ¿no? Cuando tú quieres, controlas, ¿no? Si no controlas es porque no quieres. Entonces, ese tipo de asociaciones que se hacen culturalmente es lo que hay que empezar a desarmar, ¿no? Sabemos que en la adolescencia, además, hay un especial idealismo acerca del romanticismo, ¿no? Muy influenciado por los medios, por las películas, por la cultura. En ese sentido, hay un recurso muy importante en esos materiales, ver películas, ver series, discutirlas, ¿no? Que trabajen sobre estas relaciones, porque permanentemente nos están presentando relaciones idealizadas, ¿no? Donde además uno nació para el otro y la realidad te indica que no es así, ¿no? Hay diversas personas con las que uno puede funcionar bien. Y claro, si un adolescente piensa que su primera enamorada, por ejemplo, o enamorado, es el amor de su vida y que no va a haber otro u otra como ella, y termina esa relación porque se acabó el internet y dejaron de relacionarse, imagínese el nivel de crisis por el que puede pasar una persona que siente profundamente que esa persona que está dejando era el amor de su vida a los 15 años, ¿no? Entonces, lo que está detrás es la idea romántica de que hay un amor que nos completa, de que no somos suficientes por nosotros mismos, que necesitamos otra mitad, y todo eso se tiene que discutir. Yo creo que básicamente una entrada importante para prevenir, ¿no? Estas situaciones de violencia de pareja tiene que ver con hablar de relaciones sanas y de relaciones no saludables, ¿no? Y hacer esa reflexión, delimitar claramente. Por ejemplo, una relación sana es una relación donde tú te sientes bien contigo mismo cuando estás con la otra persona, ¿no? Das lo mismo que recibes, no sientes que estás tratando de controlar al otro, ni el otro te controla a ti. Confías en que te escuchan los pensamientos y sentimientos, se respeta la privacidad de la otra persona, ¿no? Te gusta pasar tiempo juntos, pero también puedes pasar tiempo con otras personas y eso está bien, ¿no? En fin, colocar ese tema de dónde están los límites es fundamental y a partir de colocarlo, de hablar de relaciones sanas, los chicos y las chicas empiezan, digamos, sí o sí, a presentar sus casos, ¿no? Digamos, hablar del tema, proponer el tema desde el aula.
Y ponerlo así, no ponerlo como vamos a hablar del enamoramiento adolescente necesariamente, sino vamos a hablar de las relaciones afectivas y de qué es una relación sana y qué no lo es, ¿no? Escuchar, ¿no? Recoger qué es lo que ellos piensan y a partir de ahí ir poniendo límites en qué no es una relación de amor y qué no es una relación sana. Eso es muy importante y además los adolescentes lo piden. Quiero saber hasta dónde llega el amor, ¿no? Y qué viene después, ¿no? Y es claro tener, es importante tener claro el límite de que ya donde una relación afecta a la dignidad de la persona y afecta a los derechos y afecta a su bienestar, ya no estamos hablando de una relación de amor o de amor en todo caso como queremos construirlo, ¿no? Como un valor del ser humano. Por ahí iría yo. Gracias, Ricardo. Importantes alertas a tener, a considerar. Y me encanta lo que cerraste, la importancia de considerar el tema de la dignidad de la persona, ¿no? O sea, muchas veces los chicos no ven ese límite, ¿no? Y como bien mencionas, piensan que si me celas más es porque más me quiere, me controla porque quiere, o sea, soy importante para él, etcétera. ¿Y cómo poner todos estos temas en discusión, abordarlos desde la escuela? El tiempo es ingrato, miren, los minutos nos van corriendo. Chío, pero estos temas ya se han venido abordando en algunas instituciones, ya hay algunas iniciativas y algunas de ellas por los mismos adolescentes. Yo te invito a que nos comentes algunas de ellas, a que nos cuentes qué podemos hacer, cómo podemos de repente contactar con algunas de estas iniciativas también para poder conocer, para poder trabajar mejor el tema. Sí, genial. Bueno, compañeros, creo que con este webinar nos damos cuenta que los adolescentes están bastante más claros de los que pensábamos con relación a cómo quieren abordar este tema desde la escuela. Y en realidad hay muchísimas iniciativas exitosas que se vienen realizando, lideradas y creadas por adolescentes. Por ejemplo, una de ellas, desde el 2016, miles de adolescentes vienen participando a través de proyectos estudiantiles que crean en sus comunidades educativas, en la estrategia de Somos Pares del Ministerio de Educación. Esta es una estrategia que está dirigida exactamente a todas las secundarias del país, públicas y privadas. Y justamente lo que promueve es que los adolescentes, dentro de una asamblea, identifiquen una problemática de la comunidad o un asunto público que los movilice, que piensen que quieren, les interesa y quisieran darle la solución. Entonces, crean todo un proyecto de estudiantil, de participativo, para darle una solución al problema. Y desde el 2016 han venido ganando una serie de proyectos a nivel nacional y han abordado temáticas excelentes como estereotipos sobre la adolescencia, o sea, los mitos que hay sobre ellos, de repente de esta mirada de que es deficitaria y el adolescente no conoce y en realidad el adolescente tiene más potencialidades de las que pensamos, sus derechos sexuales y reproductivos, el acoso en espacios públicos, su sexualidad vivida de manera responsable. Y eso ya son proyectos que han venido desde el 2016 presentándose en todas las regiones. Inclusive el año pasado, el proyecto ganador de Madre de Dios fue un proyecto que prevenía la trata de personas. Si los adolescentes están hablando de algo tan sensible en la sociedad como la trata de personas, claramente ya están listos para conversar y ser acompañados en estos temas, ¿no? Entonces, todos los docentes que nos están escuchando ahorita, lo que pueden hacer si quieren interesar, de repente explorar más sobre los intereses de sus estudiantes y tal vez convertirlos en proyectos de participación estudiantil, que es la mejor forma de aprender sobre la autonomía, la ciudadanía, yo los invito a que ingresen a la página de Ideas en Acción del Ministerio de Educación. Este concurso es anual, así que pueden postular el próximo año. Y justamente porque este año no se ha podido dar el concurso a nivel presencial, ha generado una respuesta excelente de parte de los estudiantes adolescentes que ellos han formado una red nacional de participación. Esta red está conformada por 50 organizaciones adolescentes y han tenido diversos conversatorios y de ellos mismos han priorizado dos temáticas que van alineadas con este webinar, que es el bienestar emocional y su educación sexual integral.
Entonces, estar también los pueden seguir a través de Facebook, están como Red de Voces Adolescentes, y ellos mismos dictan los conversatorios, son los ponentes y son sus reguladores. Claro, hay un acompañamiento de adultos, pero se están ejerciendo ya su ciudadanía. Hay otras iniciativas, por ejemplo, el sábado pasado yo escuchaba un programa radial enteramente hecho por adolescentes en Radio Estéreo Villa, de Villa El Salvador, y la temática era cómo prevenir relaciones violentas en las parejas. Y abordaron toda la serie de mitos del amor romántico que mencionaba Ricardo. Y ellos, de nuevo, educación entre pares, regulación entre pares, de ellos para ellos. Entonces, los invito a acceder, a encontrarse con estos espacios ya adolescentes, porque no vamos a construir una mejor ciudadanía si no tomamos en cuenta su voz. Y la voz la tenemos conociéndolos y yendo al encuentro directo con los adolescentes. Gracias, Chío. Muy interesante lo que nos comentas y las experiencias que podemos sacar desde la voz de los adolescentes, ¿no? Y qué importante que ya se esté conversando en los mismos adolescentes este desarrollo emocional, este soporte y acompañamiento emocional que ellos necesitan, ¿no? Y en ese sentido iban las preguntas que también queremos atender del público. Sé que el tiempo es cortísimo, pero vamos a ver qué hacemos en 2 minutos, ¿no? Nos preguntan de qué forma las personas que acompañamos a adolescentes podemos ser un soporte emocional en estos tiempos para ellos, especialmente en el amor. Y ahí complemento con una pregunta con un comentario que nos hace Gloria Imán en el Face, que dice, ¿por qué los adultos muchas veces minimizan el dolor de ellos? ¿Cómo hacerles ver a los padres lo importante y necesario que es para los adolescentes sentirse amados, ¿no? Y en líneas generales, ¿cuál es el rol de la escuela en la orientación y el desarrollo de capacidades y actitudes que rompan estos estereotipos que producen relaciones violentas, jerárquicas, de dependencia, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir con esta finalidad de la escuela si los docentes no hemos sido formados para desarrollar sexualidad placentera, segura y responsable, ¿no? Sé que solo esas dos preguntas serían un webinar completo, pero yo voy a ser un poco tirana del tiempo y solo les voy a dar 2 minutitos a cada uno. Ricardo, te escuchamos. Ok, a ver. Lo primero, creo que es importante internamente asumir, internalizar que hablar de esto es natural, es necesario y es importante. Más si somos educadores y educadoras, ¿no? Entonces, quitar el tabú sobre los temas relacionados al amor, al sexo, a las relaciones amorosas, las relaciones sexuales, etc., ¿no? Y luego, creo que es fundamental abrir canales de diálogo individual, grupal, etc., en el cual podamos realmente escuchar activamente a nuestros estudiantes sin juzgar, con una actitud acogedora, digamos, con mucho respeto y también clave que guarde la confidencialidad, ¿no? Lo que te está regalando un estudiante al contarte sobre sus situaciones amorosas, sus relaciones amorosas, es eso, es un regalo, ¿no? Y es un regalo valioso y es algo que posiblemente no se lo haya contado a nadie antes. Entonces, uno debe cuidarlo como lo que es, ¿no? Y ser muy respetuoso. Es clave lo que ha dicho una de las preguntas que ya se decía, ¿no? Muchos de los adultos menospreciamos un poco las relaciones adolescentes porque decimos, ah, sí, qué exagerados, no saben nada, todavía no han vivido el amor. Y esos son inventos que nos creamos los adultos para distanciarnos del tema. O sea, las relaciones amorosas de los adolescentes son igual de poderosas y de transformadoras que las relaciones de los adultos. Y se viven desde otro lugar, por supuesto, pero hay que tratar de estar abierto para conectar con cómo lo vive cada adolescente, ¿no? Y siempre, repito, y es nuestra función, es nuestra obligación, buscando también la protección, ¿no? Su bienestar, prevenir situaciones de abuso, situaciones de violencia. Y por eso es bien importante abrir estos espacios de diálogo y comunicación. Gracias, Ricardo.
Rocío, igual vamos en la línea de las dos preguntas, pero te añado una chiquitita que ha impactado en el Face. Nos están preguntando cómo hacer el círculo de la empatía en casa, ¿no? O cómo trabajarlo de manera virtual los docentes, si también nos puedes dar algunas pautitas por ahí. Sí, genial. Primero, haciendo un breve resumen, por ejemplo, es cierto, muchos de los docentes no han sido formados en cómo acompañar esta sexualidad o esta gestión de las emociones, y ahí es una brecha que tenemos que cortar. Pero yo les decía justo hace poco a unos docentes que estaba acompañando en su proceso emocional, es no... no se vean a sí mismos como de manera peyorativa porque no saben lo potente que es que simplemente un docente le diga a un estudiante, hijo, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes a la clase hoy? ¿Cómo llegas? O sea, no minimicen el poder que tiene la sola pregunta de ¿cómo estás hoy? De repente yo no voy a poder acompañar como un psicoterapeuta, mi estudiante hasta el final, pero el solo hecho de que yo lo siente, que él sepa que yo lo estoy acompañando, que me importa su voz, que me importa lo que pase, eso genera un antes y un después fortísimo en el vínculo entre el adolescente y su maestro. Y los maestros también tenemos derecho a mostrarnos vulnerables. ¿Sabes qué? En este momento no me siento bien. Disculpa, te quiero acompañar al 100%, al full de mis energías. En 20 minutos te escribo, pero yo también estoy pasando por un momento interno que me supone un poco de tiempo. Entonces, la pregunta, ¿cómo acompañar? A través de la pregunta más básica de la humanidad. ¿Cómo estás? Y a través de eso nosotros mismos vamos a ir construyendo. Y el adolescente es empático con su maestro. Si lo ve abierto, si lo ve vulnerable, si la ve como un ser humano, también va a saber decir, mi profe se esforzó. De repente no tiene todas las herramientas, pero hizo el esfuerzo. Y eso lo valora. Lo segundo, por el tema de cómo hacer el círculo de empatía de manera virtual, hay una herramienta genial que muchos maestros estamos utilizando, que es el Mentimeter. ¿Cómo protejo para que un estudiante pueda decirme qué es lo que siente sin yo saber quién es, protegiendo su identidad? Creo mi encuesta a través del Mentimeter y le mando la pregunta. Él tiene para responder 3 casillas, 2 casillas, 1 casilla, y su respuesta me llega a mí de manera anónima, pero yo puedo visibilizarla, inclusive puedo ponerla dentro de una imagen en la clase. Y dentro de la familia, yo les diría que hagan lo mismo que hacía yo con mis estudiantes. No escriban a puño y letra porque el manuscrito se identifica, ¿no? Uno ya sabe cómo escribe el papá, cómo escribe la mamá. Entonces yo le decía a mis chicas, escriban por computadora y así no sabemos qué emociones de quién, y más bien nos aproximamos a esa lectura de la vivencia sin prejuicios, porque no sabemos de quién se trata. Gracias, Chío. Gracias, Ricardo. Me quedo con la sensación de que es un webinar demasiado corto para todo lo que tenemos que tratar. Sin embargo, no quiero cerrar sin antes invitar a todos los que nos están escuchando, ¿no? Además, invitarlos a que es importante trabajar estos temas con los estudiantes, prepararnos para acompañarlos, trabajar el tema de la educación sexual integral, ¿no? No reducirla a un tema de relaciones sexuales, porque esto es mucho más. Y también, como decía Ricardo, los estudiantes también nos ven a nosotros como modelos, aprenden de todo lo que va sobre la cultura, el tema de relaciones que nosotros también reflejamos, ¿no? Entonces yo les invito a que todos, no solo los adolescentes, vivan relaciones sanas, sino que también nosotros estemos alertas a todos estos indicadores, a todas estas señales de que de repente la relación que estamos viviendo puede ser no sana, ¿no? Los invito a que compartamos también a través del Face algún compromiso que queramos hacer para acompañar a nuestros adolescentes a vivenciar estas relaciones sanas, para poder leer y ir generando entre nosotros ese compromiso a actuar en favor de nuestros adolescentes. Quiero darles unos minutos para que se despidan. Ricardo, ¿nos quieres decir unas palabras finales, Chío? Escuchamos a Ricardo. Bueno, yo también me quedo con la sensación de que hay mucho que seguir dialogando. Es un tema muy interesante, muy emocionante. Y sí me parece importante situarlo dentro del desarrollo socioemocional de los y las estudiantes en la escuela, ¿no? Si ustedes leen una de las primeras frases en la definición del Currículo Nacional, se habla de que la educación es
acompañar a los y las estudiantes en la formación, en el desarrollo de estructuras socioemocionales y cognitivas, ¿no? Que les permitan realizarse para la vida. Bueno, algo, un componente central de de esa estructura socioemocional son las relaciones afectivas en general, y dentro de esas relaciones afectivas, las relaciones de amor, las relaciones románticas, de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema central y está puesto así en el currículo, y es una, más importante que eso incluso, es una necesidad y es una demanda de los y las estudiantes. Y la educación debe responder a sus necesidades e intereses, ¿no? Entonces, ahí nos está faltando todavía, desde una mirada autocrítica, ¿no? Como adulto y como educador, nos está faltando darle el espacio que merece, no solo el amor, sino todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Que ha sido históricamente desplazado por lo académico, lo racional, ¿no? Y hoy sabemos muy bien que ambas partes son, digamos, igual de importantes y están muy conectadas a todo nivel y que necesitan ser trabajadas, ¿no? Entonces, están los recursos, están las herramientas, está la necesidad. Es cuestión de empezar a animarse también, ¿no? Empezar a atreverse a abrir estos espacios, siempre desde una lógica del respeto a la dignidad del otro. A la promoción de de relaciones sanas, igualitarias, sin discriminación, sin machismo. El enfoque de género y el enfoque intercultural aquí son claves. Así que nada, yo salgo animadísimo para seguir trabajando este tema y espero que ustedes también, y espero que volvamos a conversar más adelante. Gracias. Chío, te escuchamos. Sí. Bueno, en realidad ahorita quiero dirigirme a todos los que están conectados, acompañantes y de adolescentes y adolescentes, a los que acompañamos a los adolescentes, por favor, no los abandonemos emocionalmente. Físicamente se pueden ver más grandes, la voz puede estar cambiándoles, pero siguen siendo personas en formación y mientras sigan siendo personas en formación, necesitan de nuestro acompañamiento. Lo segundo era a los adolescentes que nos están sintonizando. Chicos, su voz es la más importante, son el presente, no son el futuro de la sociedad, son el presente. Sigan haciéndose escuchar y no puedo dejar de terminar este webinar sin mandarle un gran abrazo a todos mis adolescentes en mi comunidad de Carguayoc, donde fui maestra, al Colegio Santiago en Túnez Mayolo, que justo le diste el saludo. Ellos han sido mis grandes maestros y la razón de mi estar en educación. Aquí tengo alguna de mis estudiantes justo dibujada, pero los quiero, los extraño no sé, un saludo hasta Carguayoc. Gracias, Chío. Ricardo, ¿tenías algo que comentarnos? Te escuchamos. Sí, bueno, me sumo a Rocío y los saludos. Yo quiero saludar a todos los adolescentes y jóvenes del proyecto Artidiálogo para la Paz, que hoy día está lanzando un fanpage. Les animo a sumarse. Artidiálogo busca, bueno, generar espacios de diálogo, de construcción de paz a través de procesos artísticos, de procesos de diálogo con escuela y con organizaciones culturales, siempre poniendo al adolescente y al joven en el centro, ¿no? Entonces estamos lanzando un fanpage el día de hoy con un video muy, muy potente hecho por adolescentes del RIMAC que nos cuentan sobre lo importante que es el arte para trabajar todos estos temas, ¿no? Y nada, invitadísimos a seguir conectados por ahí y muchas gracias por el tiempo también. Gracias Ricardo, gracias Rocío por sus aportes. De verdad, hemos quedado encantados y creo que los docentes también y todos hemos quedado enlazados así con la miel en los labios sobre el tema para seguir abordándolo. Quiero despedir el webinar agradeciendo también a los docentes de Huánuco, de la institución educativa Marcos, a la institución educativa Esther Festini de Comas, a la institución educativa Mauta, Calle Ayutla, Cutervo, Cajamarca, a la ciudad de Tumbes, al equipo de la UGEL, ¿no? Entonces, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana a las 11. Gracias, Ricardo, gracias, Rocío. Muchas Excelente. gracias.
seguir trabajando. Vaya bien, abrazos. Sí.